Saludos amigos de Puro Motor, qué gusto estar de nuevo con ustedes acá en la Expo Móvil 2022, pero ahora nos pasamos a otro stand y estamos en el de Nissan, que es uno de los que tiene una novedad pues más importante que más adelante nos va a comentar nuestro amigo Jonathan Vindas, que es el especialista de producto. Jonathan, un detalle muy importante es que Costa Rica tuvo el honor de ser el primer país de Latinoamérica en recibir el nuevo Nissan Qashqai, que es la estrella de momento en el stand, aunque bueno, estamos viendo que los clientes están buscando los diferentes modelos. Jonathan, contame un poco acerca de este nuevo Nissan Qashqai. Cambió completamente la plataforma, cambió la motorización, que es un tema pues, bastante importante. ¿De qué se trata o qué componentes principalmente tiene este nuevo Nissan Qashqai? Bueno, buenas tardes amigos de Puro Motor, muchísimas gracias por este espacio. La verdad estamos muy contentos y muy agradecidos. Sabemos que Costa Rica es uno de los países que tiene muchísima mayor venta en vehículos SUVs, donde Qashqai prácticamente participa en un alto porcentaje, y eso fue una de las razones principales por las cuales la fábrica pues tomó la decisión de darnos ese privilegio de tener el Qashqai como primero, aparte pues la buena relación que tenemos con ellos como socio comercial. Qashqai cambió completamente su diseño, es una nueva plataforma, tenemos una nueva motorización, un nuevo diseño, el cual podemos catalogarlo como un segmento de vehículo premium, así como tecnologías y sistemas de seguridad del Nissan Intelligent Mobility. Jonathan, háblame un poco de la motorización, que es tal vez uno de los temas que más nos pregunta la gente o que puede generar interrogantes en este nuevo Qashqai, porque ahora pasamos a un motor turbo, antes teníamos un motor aspirado, y contame qué características tiene, porque la gente puede pensar, es un motor más pequeño, ¿será que perdió potencia el vehículo? Sí, sí, claro, por supuesto, y todo el mundo tiene esa encrucijada, y la verdad que no, de un 2000 a un 1300 turbo cargado no vamos a tener ninguna preocupación, porque más bien vamos a incrementar caballaje, vamos a incrementar torque, y también por la relación en cuanto a lo que es tema de geografía del país, un vehículo turbo se desempeña mejor que un vehículo atmosférico, o en este caso aspirado, en diferentes zonas a nivel de altura, ¿verdad? ¿Cuántos caballos tenemos y cuánto torque? 147 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Hablemos de las versiones, Jonathan, ¿cuántas se van a vender en Costa Rica y qué diferencias principalmente hay entre ellas? Ok, vamos a distribuir cuatro versiones, una que es la inicial, que la llamamos Sense, en 4x2 y 4x4, una versión Semi-Full Advance en 4x2 y la versión Exclusive en 4x4. Ok, perfecto. ¿Y el precio? Importantísimo. Okay, ¿A partir de cuánto? Desde los $38,900 hasta los $50,900. Bueno, perdón, Jonathan, ¿qué me ibas a agregar? No, que todo lo que es temas de tecnologías van a ir variando de acuerdo al modelo, pero lo más importante es que en temas de seguridad, desde la versión inicial incorporamos 6 bolsas de aire, también control dinámico de estabilidad, control de tracción y pues todo lo que es el sistema de frenos ABS, que nos va a permitir pues tanto al conductor como a los acompañantes tener más seguridad y más confort a la hora de manejar. Ok, eso es en todas las versiones. En todas las versiones, es correcto. ¿Y qué incluye el paquete del Nissan Intelligent Mobility? Bueno, el Nissan Intelligent Mobility va a incorporar sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado inteligente de emergencia, así como alerta de colisión frontal. También incorpora la alerta de abandono carril y la intervención inteligente de abandono carril. Una es preventiva y la otra es correctiva. También la alerta de asistencia al conductor, que nos va a permitir pues, detectar inconsistencias a la hora de conducir, más que todo pues, si el conductor presenta somnolencia o cansancio, para que pueda estacionarse y evitar cualquier tipo de accidente. Y también una de las novedades del control crucero inteligente, que es un punto alto que podemos resaltar. Eso es buenísimo, ese equipamiento, porque le facilita mucho la conducción a las personas. Pero para conocer un poco más de este modelo, nuestra compañera Marisabel se encuentra con uno de los asesores de venta de Nissan, que nos van a mostrar el interior de este nuevo Nissan Qashqai. Adelante, Isa. Gracias, Beatriz. Sí, aquí estoy, de hecho, frente a esta belleza. Y aquí nuestros compañeros nos van a enseñar por dentro, porque tengo entendido que ya está recién llegada, ¿cierto? Creo que ya mucha gente no la ha visto por dentro, así que vamos a estrenarnos, a montarnos y a conocer esta nueva Qashqai. Vengan por acá, para acá. Bueno, de antemano puedo decir que el color me encanta. No tengo todavía la información de cuántos colores vienen, pero yo estoy enamorada de esto.
A ver, cuéntame. Este color está bellísimo. Esta es la versión tope de línea del modelo, ¿verdad? Es la nueva Qashqai. Nosotros estamos muy contentos de tener este producto aquí. Es uno de los preferidos en el mercado tico. Y específicamente este modelo se caracteriza por ser un vehículo que viene muy completo, no solo a nivel de diseño, a nivel estético, sino a nivel de seguridad, que es lo más importante y es lo que ha venido trabajando Nissan en todas sus tecnologías. Por ejemplo, específicamente este vehículo incorpora todas las tecnologías del Nissan Intelligent Mobility. Básicamente lo que buscan esas tecnologías es evitar que el conductor llegue en algún momento a algún punto de accidente. Por ejemplo, en este modelo manejamos cámaras con 360 grados, o sea, tenemos exacto, claro, vamos viéndolas. Tenemos una cámara de 360 grados que nos permite tener todo el recorrido o toda la visión del carro alrededor, ¿verdad? Aquí les muestro. Aquí yo tengo cuatro cámaras. Tengo la cámara trasera, que ya de por sí tiene guías dinámicas de manejo, me permite ir viendo hacia dónde gira el carro. Y adicional a eso, tengo cuatro cámaras. Ahorita la imagen no cierra, evidentemente, porque cada una de las cámaras están en los retrovisores, pero ya una... Exacto. Ya una vez cerradas, ellas te van a dar toda la imagen completa del vehículo. Importante, las cámaras tienen detector de movimiento. Dios no quiera, se pone siempre el ejemplo, pero si por A por B usted va echando para atrás y va pasando un niño detrás del vehículo, el carro te va a detectar el movimiento y te va a mandar una alerta, ¿de acuerdo? ¿Se frena o solo te manda la alerta? No, en este caso el detector de movimiento solo manda la alerta, ¿ok? Si no, obviamente ya hay freno. Exacto, adicional a eso tengo los indicadores de puntos ciegos en los retrovisores, que ya para poderlos ver tendríamos que estar en movimiento con el vehículo, pero básicamente son dos indicadores pequeños que están en las esquinas superiores del retrovisor que se van a encender cada vez que yo voy manejando el vehículo y que llevo una moto o un carro en el punto ciego, ¿de acuerdo? Adicional a eso, si yo pongo el direccional, el retrovisor me va a dar una indicación para alertarme de que ahí llevo algo, ¿de acuerdo? En la parte superior del retrovisor tengo una cámara, esa cámara tiene la capacidad de medir las líneas de carretera, por ende, si yo voy manejando, voy cansado, estoy abandonando el carril y puede esto generar un accidente, entonces el carro primero me hace una alerta para yo tratar de corregirlo y si yo no lo corrijo, él básicamente va a corregir esa interpretación y va a volver a mandar el carro hacia el carril, ¿verdad? Frenando la llanta interior de carretera. Adicional a eso, otras extras importantes, el sensor de colisión frontal. Esto básicamente trabaja a través de un sensor colocado en la parrilla que lo que va midiendo básicamente es la distancia que yo llevo contra el carro de adelante y este mide si por A por B yo no estoy reaccionando y por ende él puede llegar a frenar el carro en su totalidad para evitar el punto de choque. Estamos hablando que tiene máxima seguridad, esta, a diferencia de las anteriores, creo que esta viene con muchísima más seguridad. Por mucho, de hecho básicamente cada una de las versiones que se ha ido modernizando en el Qashqai incorpora cada vez más tecnología que básicamente podemos encontrar, ya no solo, antes era tal vez más difícil o se encontraba únicamente en modelos premium y ahorita podemos encontrar un modelo Nissan con características que vas a encontrar básicamente en modelos de más alta gama, pero al acceso de todos los costarricenses, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos aquí. Cuéntanos un poquito aquí, bueno, del techo que estoy viendo que es bastante amplio. Sí, en este manejamos techo panorámico. De hecho, una característica específica de la versión full es que pone todo su techo con tela en negro, ¿verdad? Eso hace que todavía se vea más amplitud dentro de la cabina. Los materiales al tacto son totalmente diferentes. Esto básicamente significa que ya no encontrás plásticos en la fabricación del vehículo, sino que cuando vas tocando, ya tocas materiales suaves al tacto, ¿verdad? Entonces eso da una sensación muy premium en el vehículo, ¿verdad? Esta versión y todas las versiones de Qashqai vienen con motor 1300 turbo cargado, que es una motorización muy eficiente, pero también muy rápida para los que les gusta un manejo divertido. Y vamos a traer todas las versiones con paletas en el volante de 7 cambios que te permite hacer el manejo básicamente manual, pero desde el volante. ¿Manejas los tonos en los que va a venir? Ahorita estamos trayendo diferentes tonos, pero específicamente en el full van a venir vehículos con un solo tono y van a venir vehículos bitono que básicamente van a ser tres versiones. El color azul en el que estamos sentados ahorita con techo en negro, el color blanco con techo en negro, blanco perlado y va a venir una nueva tonalidad que se ha vuelto muy tendencia que es el color gris volcánico, que es un color muy bonito. Es muy bonito, sí, podemos ver la parte de atrás, ¿te parece? No. Tal vez por este ladito nos puedas mostrar un poquito. El carro mejoró muchísimo
el carro mejoró muchísimo esta parte y de hecho por eso hago mención, si notan la apertura de la compuerta trasera ya ahora se hace a 90 grados y uno se preguntaría, ¿en qué me beneficia esto a mí? Vamos a ver, usualmente si yo soy una persona que tengo familia y esa familia tiene un niño pequeño que debo montar en la silla, la apertura de una compuerta normal queda, digamos, a este nivel. Por ende, si yo vengo con el niño en brazos, a la hora de montarlo a la silla se me vuelve más complicado. Si yo logro tener una apertura de 90 grados y voy a montar a una señora mayor, voy a montar a un niño en la silla, tengo muchísima más facilidad de tener el ingreso hacia adentro del vehículo. Aparte de eso, el ancho del vehículo mejoró muchísimo con respecto a la versión anterior. Otro de los detalles que cambió bastante con esta versión es que ya agregamos la salida de aire acondicionado en la parte trasera, tenemos puertos de carga para que los chicos o las personas que van detrás del vehículo puedan tener sus dispositivos cargados sin tener que andar pasando cables hasta adelante, ¿verdad? La otra parte que mejoró es el espacio de cajuela. Venga. Podemos verlo, ¿sí? Específicamente esta versión, que es la tope de línea, la compuerta trasera es de apertura electrónica. Tengo la apertura por mano, tengo la apertura por sensor de pie y también lo puedo hacer a través de la llave. En el caso del baúl, mejoró en 70 litros de capacidad adicionales con respecto a la versión anterior y también tengo asientos abatibles para poder mejorar esa capacidad. Está completamente renovada, sin duda alguna. Tienen que venir a la expo para que conozcan esta nueva Qashqai, porque está completamente renovada, es lo que estoy viendo, y la seguridad me encanta, aparte de toda la novedad y tecnología. Yo me voy a ir con mi compañera Beatriz nuevamente para que nos sigan hablando un poquito más de lo que podemos ver aquí dentro de la Expo Móvil y ya regresamos nosotros a ver los demás. Gracias, María Isabel. Nosotros seguimos acá con Jonathan porque, bueno, ya después de este amplio repaso del Nissan Qashqai, vamos a repasar otro modelo que recientemente se presentó hace unas 2 semanas y se trata del Nissan March, que tiene una renovación, pues no es total, sino es parcial. Pero para hablar de los cambios, Jonathan, ¿qué es lo nuevo que van a encontrar los clientes en el March? Claro, por supuesto. Bueno, el March sigue siendo nuestro vehículo compacto, mantiene la misma motorización, 1600 centímetros cúbicos. Y básicamente lo que cambió fue la parte frontal, un nuevo distintivo en la parrilla, que es el V-Motion, que es la parte esencial de todas las parrillas de la marca Nissan, así como también cambio en el volante y la incorporación de 6 bolsas de aire y control dinámico vehicular en todas sus versiones. Importantísimo, ¿verdad? El tema de seguridad, que en todas las versiones vengan ya mucho más equipados, porque eso también lo está buscando la gente, Jonathan. Exactamente, nosotros estamos enfocándonos mucho en seguridad, tecnología, y eso es lo que queremos plasmar en todos nuestros vehículos para que los clientes se sientan no solamente seguros, tranquilos, sino que, pues, que la marca les vaya a respaldar en todo su momento. Ahora, un tema muy importante, con los altos precios del combustible, mucha gente también viene a buscar vehículos económicos. Un ejemplo de eso es el March, un vehículo pequeñito para andar en ciudad. Compacto, pequeño. Tal vez hay un interrogante con respecto a la cilindrada, porque muchos se preguntan por qué un motor 1600, por qué un motor 1200 o un motor 1300. Resulta que el motor 1600 es un vehículo, es un motor idóneo y adecuado para la estructura de nuestro país. Es un vehículo que fácilmente podemos utilizarlo y acelerarlo en situaciones ya de complicación, rayar algún camión, algún bus, y también en pruebas de fuego, cuando vayamos con 5 personas, con aire acondicionado, que se nos venga un aguacero. Entonces todo ese tipo de factores van influyendo para que un motor 1600 sea un motor adecuado para ese tipo de vehículo. Jonathan, ¿cuáles versiones tenemos del Nissan March y a partir de cuánto está el precio de este modelo? Bueno, en ese momento tenemos el March Lux, lo tenemos en transmisión manual en $18,900 y automático en $20,900. Y futuramente, próximo, vamos a estar anunciando el Advance, pero por el momento estamos enfocados en estos dos modelos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, ya estoy observando a María Isabel ubicada en el Nissan March, porque también nos van a enseñar ¿qué tiene este modelo? ¿Qué vamos a encontrar en el interior de este económico vehículo que, como bien dice Jonathan, pues se renovó recientemente, son cambios menores, pero que perfectamente es un vehículo para ciudad que nos puede servir también en el tema del consumo de combustible, que es ahora un tema muy importante. Adelante, Isa. Sí, Bea, de hecho estoy viendo que el March, bueno, aparte que es súper lindo, es mucho más pequeño porque para todos los gustos, ahí Nissan tiene para todos los gustos. Entonces vamos a conocer por dentro esta belleza, porque bueno, yo en particular nunca me he montado ninguno de ningún año, así que me contenta mucho poderlo conocer. En el caso de Nissan gracias. March, adelante. Y en el caso del Nissan March, es uno de los vehículos que más le gusta a la gente, más que todo por esa facilidad de movilidad que te da un carro tipo hatchback, ¿verdad?
pero específicamente en este modelo hay un detalle que a la gente le gusta muchísimo y es el hecho de su motorización, y es algo que no se encuentra usualmente en el mercado, que es un modelo hatchback con un motor 1600 centímetros cúbicos, una excelente relación peso-potencia, un motor que es súper eficiente, pero que también puedo tener 4 personas montadas dentro del vehículo y me va a responder a la necesidad que yo le pida, ¿verdad? Un detalle que es muy importante de este modelo y que nos diferencia del mercado es que es el único vehículo hatchback al momento que le ofrece 6 bolsas de aire en su versión de entrada, ¿de acuerdo? Viene con controles en el volante, ya trae su pantalla táctil con CarPlay, Android Auto, viene con su control de estabilidad vehicular, un excelente espacio interno, y el motor que este carro maneja, que es un motor 1600 centímetros cúbicos, es un motor súper conocido por nosotros, ya que lo han utilizado modelos como el Nissan Versa, como el mismo Nissan Tida, que es un modelo muy representativo de la marca. Entonces, por ahí todos los ticos lo conocen y saben que es un excelente producto. De hecho, estoy viendo que a pesar de que se ve pequeño o en comparación al que acabamos de ver, no es para nada pequeño. De hecho, lo siento bastante amplio por dentro. Tal vez voy a darme la vueltita para que te montes, para que podamos mostrarles con el carro encendido, ¿te parece? Vamos a probar el carro, tal vez, para ver la pantallita. Ajá, correcto. Este es un carro que viene muy bonito, la distribución de espacios es muy buena, al punto que una persona como yo de unos 1,75 m aproximadamente, yo podría perfectamente sentarme en el lado del chofer y yo mismo sentarme en la parte trasera y quedar con un muy buen espacio o una muy buena distribución de espacio entre los pasajeros. Ya él viene con pantalla táctil, con CarPlay, Android Auto, tengo los controles en el volante, tengo la conexión Bluetooth, que usualmente el tipo de cliente que viene a buscar este carro demanda como mínimo esto, ¿verdad? Entonces es súper importante, pero vuelvo a resaltar mucho el tema de tener las 6 bolsas de aire, que ya no solo buscamos carros bonitos, sino que también buscamos carros seguros, ¿verdad? Todas las versiones del March, perdón que te interrumpa ahí, vienen con sistema de frenos ABS independiente por cada rueda, distribución electrónica de frenado y un sistema de frenado de emergencia, Brake Assist, que nos permite todavía tener frenados con mucha mejor precisión, ¿verdad? De esto tenemos en versión automática y también tenemos manual. Versión automática de 4 velocidades y versión manual de 5 velocidades. ¿Y qué colores viene? A mí siempre me encanta como saber de qué colores viene. Usualmente el tipo de cliente de este carro demanda esos colores divertidos, le podría decir uno, y entonces nosotros traemos color blanco, color negro, color gris plata, gris oscuro. Ahorita estamos trayendo un azul muy bonito, un azul oscuro, y aparte de eso también estamos trayendo un color rojo, que todo depende de lo que nos envíe fábrica, dependiendo de la disponibilidad del momento que se va a hacer la compra, ¿verdad? Ok, estoy ansioso por ver la parte de atrás, así que vamos a verla. Súper lindo es. Importante que se me olvidó mencionar es el hecho de que esta versión ya viene con sus luces principales, o al menos las luces también traseras, en proyección LED, ¿verdad? Eso nos permite todavía ser más visibles ante la gente. El espacio de baúl es muy bueno y esta versión ya se entrega con aro de lujo 15, ¿verdad? Que eso es un detalle importante. Así como se ve el vehículo, así lo entregamos. No hay que agregarle nada más prácticamente. De hecho, se ven con bastante detalle como de lujo. Que al parecer dicen, no, es un carro pequeño, pero la verdad se ve muy bonito. Permítanme enseñarle las luces en LED para que puedan ahí verlo. Vamos a ver las luces. Vean qué lindas. Súper bonitas. ¿Este no lo tenía el anterior? Eso de hecho no lo tenía el anterior, y si nos pasamos hacia el lado delante vamos a topar también con que las luces principales vienen con el DRL, que eso es una característica muy importante porque da una sensación mucho de un carro premium, de un carro lindo, de un carro estético, ¿verdad? Entonces vamos para que también puedan ver las luces principales al frontal. Vamos adelante. Esa es una variante que tenemos ahorita. Que estas son las luces DRL con su parrilla distintiva V-Motion, que es una ideología de marca de Nissan, que se ve muy bonito. Se ve muy bonito, muy elegante, de hecho. Bueno, ahí lo están viendo en primera plana, para que vean qué lindo y elegante. Entonces tenemos para todos los gustos, ya vimos la Qashqai, en este momento estamos viendo March. Así que bueno, vamos a seguir con Beatriz, para que nos cuente a ver cuál es la otra maravilla de carro que vamos a conocer el día de hoy.
Gracias, María Isabel. Bueno, los invitamos para que nos hagan preguntas a través de nuestro chat. Si tienen alguna duda, ¿cómo la hizo don Mauricio Tomás, que nos pregunta que cuándo traen el Ariya? Para recordarles, el Nissan Ariya es el modelo que marca la nueva era eléctrica de Nissan, que se estrenó hace ya por lo menos un año, pero que todavía no tenemos en Costa Rica. ¿Cómo está ese tema, Jonathan? Sí, realmente nos gustaría tenerlo, pero por el momento no está habilitado para la región. En el momento que ya tengamos noticias, pues la haremos saber a todos nuestros medios y será un boom. Te aseguro que va a ser un boom realmente este vehículo. Ok, bueno, entonces nada más nos queda esperar. Ahora vamos con otro modelo que es de los más vendidos de la marca, y no solo de la marca, sino de los más vendidos en Costa Rica en el segmento de SUVs compactos o crossover. Se trata del Nissan Kicks, que recientemente también se renovó, que viene en diferentes versiones. Y Jonathan, dame los detalles de este Kicks, cuántas versiones tenemos, qué características mecánicas tiene y qué mejoró y qué se cambió en este modelo. No, claro, por supuesto. Bueno, estamos renovando todo nuestro portafolio, como ya lo hemos mencionado. El Kicks se ha mantenido siempre en ese segmento de utilitario compacto o crossover. Mantiene la cilindrada 1600 centímetros cúbicos, lo cual lo hace un vehículo sumamente eficiente, económico. También incorpora tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, y lo que fue el cambio radical también, la parte frontal con el diseño de parrilla B-Motion, distintivo propio de Nissan, más cambios internos, ¿verdad? La parte del volante, que es el volante en forma de D, y también la pantalla táctil con el Apple CarPlay y el Android Auto. Bueno, ¿cuántas versiones? Y a partir, ya hablemos de precios por esta gente, la gente que está interesada ya darse una vuelta por acá. Ok, vamos a tener tres versiones, el Lux, el Advance, viene manual en automático, y el Exclusive. Arrancamos desde los $26,900 hasta un tope de línea de $32,900. Bueno, como me lo has mencionado en los modelos anteriores, el tema de la seguridad también se mejoró mucho para todas las versiones, es decir, desde la base en el Nissan Kicks. Contame qué trae este modelo. Bueno, 6 bolsas de aire, lo más importante. Nos preocupa mucho la integridad de los ocupantes, el control de estabilidad. También, bueno, incorpora en el caso de la versión Exclusive las cámaras de 360 grados, frenado inteligente emergencia, alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, así como el control de tráfico cruzado. Bueno, ya María Isabel está lista en el Nissan Kicks, que también vamos a conocer porque es uno de los modelos estrella de la marca Nissan. Este vehículo, como bien nos decía Jonathan, pues es uno de los más accesibles en cuanto a economía y presupuesto inicial, por decirlo de alguna forma. Isa, contanos cómo está ese Nissan Kicks. Gracias, Bea. Bueno, sin duda alguna, este es uno de los que me ha tenido como loca durante toda la feria, porque la verdad, no es mentira, desde hace bastante tiempo lo quiero. Y esta versión, que tiene un montón de cosas nuevas y que ha cambiado respecto a la anterior, creo que ya me están convenciendo. Pero vamos a entrar para que podamos ver. Venga, para que lo vean. Ya de antemano estoy viendo los asientos y me encantan. En el caso del Kicks, tuvo un refrescamiento de línea hace un año, y para bien, básicamente para bien. Es un carro que a la gente le gusta muchísimo, muy buena economía de combustible, buena distribución de espacios, buena altura al piso, una dimensión muy manejable para el tipo de calles en las que nosotros tenemos. Pero adicional a eso, este vehículo comenzó a incorporar las mismas tecnologías que acabamos de hablar en el Nissan Qashqai. Les menciono algunas de ellas mientras les muestro parte de los aditamentos que este vehículo tiene, que a mí me agrada muchísimo. La pantalla en digital en el tablero, ¿verdad? Tengo los indicadores de puntos ciegos en los retrovisores, tengo la misma tecnología de cámaras 360 que tenía en el Qashqai, el sensor de colisión frontal está presente en este vehículo también. Adicional a eso, tengo el sensor de abandono de carril, el de tráfico cruzado, los detectores de movimiento en las pantallas 360. Esta versión ya incorpora el freno de mano electrónico y el auto hold, y aparte de eso, el aire acondicionado es digital. Detalle súper bonito que a los clientes les ha gustado muchísimo y cuesta mucho encontrar en este segmento, es que ya esta versión incorpora sistema audio sonido premium Bose, hasta con parlantes en las cabeceras. Si alcanza a ver mi cabecera, viene con unos pequeños parlantes para distribuir mejor el sonido dentro de cabina. Entonces es un carro casi que, por no decirlo, perfecto.
traes un montón de detalles a diferencia del anterior, que yo creo que vale la pena venir a verlo. Totalmente, totalmente. Ya el anterior había sido un carro súper ganador, un carro que a la gente le había gustado muchísimo, y estas tecnologías incorporadas en un vehículo de marca comercial como lo es Nissan, a la gente le ha gustado muchísimo también, por el hecho de que en el día a día tenemos que estar en ese trajín de manejo, y este carro básicamente nos ayuda a ir manejando tranquilos, a ir manejando seguros con todo este tipo de tecnología, ¿verdad? La seguridad siempre es importante. ¿Te parece si hacemos un ojito atrás? Claro, claro, veámoslo rápidamente. Los espacios internos atrás también siempre han sido un don del Nissan Kicks. Tengo conectores de carga de teléfonos en la parte trasera también, que eso a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Que los de atrás siempre estén como independientes. Por supuesto, por supuesto. Entonces aquí ya van a poder ahí andar, como dice uno, conectados, ¿verdad? En esta versión, en la versión tope de línea, en algunos colores manejamos tonalidades bitono, que eso a la gente le gusta muchísimo también, ¿verdad? Eso caracteriza mucho los diseños de Nissan. Y lo otro que le gusta mucho a la gente en este carro es el increíble espacio que tiene. De hecho, si uno lo ve por fuera, uno no podría percibir la cantidad de espacio que este carro viene bien distribuido a nivel interior. Sí, de hecho, la verdad no me esperaba que fuera tan grande. Se ve como redondita, sí. Y sí tiene bastante espacio. Sí, sí. Totalmente, totalmente es así. Adicional a eso, ya esta versión incorpora sensores de reversa, todas las luces principales son en LED. Entonces, sí, prácticamente es un carro perfecto, ¿verdad? Bueno, gracias por todos los detalles. Nosotros vamos a continuar con Beatriz para que nos siga contando a ver qué más vamos a conocer dentro de Nissan. Gracias, María Isabel. Ya conocimos tres de los modelos con los que cuenta Nissan acá en la Expo Móvil. Y ahora que nos preocupa mucho el tema de la gasolina, también vamos a hablar con Jonathan de uno de los modelos que ellos tienen, que es el eléctrico, que es pues uno de los modelos pioneros en la tecnología eléctrica que se propagó por todo el mundo y tiene unas ventas muy altas. Se trata del Nissan Leaf, que también lo tenemos acá en la Expo Móvil. Jonathan, un vehículo eléctrico, como siempre, bueno, Nissan tiene pues esta opción para quienes andan buscando en este momento. Repasemos las características del nuevo Leaf. Claro, por supuesto. Bueno, Leaf tiene ya más de 10 años de trayectoria, más de 400.000 unidades vendidas a nivel mundial. Un vehículo que cuenta con una batería de 40 kilowatts de iones de litio, incorporando también todo lo que es la tecnología del Nissan Intelligent Mobility, un diseño hatchback deportivo, también con la parrilla V-Motion, como lo comenté anteriormente, el distintivo de nuestra marca. Lo vamos a manejar también en colores bitonos, entonces eso es un vehículo que llama mucho la atención, estéticamente es muy elegante, muy espacioso y pues a la postre en este tema pues de combustible, un vehículo que no te va a pues rendir absolutamente nada, no te va a incurrir en ningún gasto de consumo como lo es los vehículos de combustión, ¿verdad? Entonces también tenemos esa posibilidad para que las personas puedan optar por el Nissan Leaf. Hablemos de temas importantes cuando hablamos de eléctricos, que se trata, por ejemplo, de la autonomía, qué batería trae este modelo, cuánta autonomía nos permite y pues el tema de la recarga, ¿verdad? Que a la gente también le interesa cuánto tiempo va a durar cargándose mi modelo. Ok, bueno, muy importante, el Nissan Leaf viene con tres métodos de carga, toma de 110, de 220 y de 440. La de 440 se carga únicamente en electrolineras, de hecho hay más de 200 electrolineras a nivel nacional, por lo cual las personas pueden desplazarse tranquilamente a diferentes partes del país con toda la tranquilidad de que no van a quedar varados en ningún momento. De igual forma, los tomas de 110 y 220 nosotros los tenemos disponibles para que los clientes puedan cargarlo a gusto y preferencia. A diferencia, pues en este caso, los vehículos de combustión, nosotros medimos el tema del rendimiento por batería y también va de acuerdo a los hábitos de manejo. Sabemos que Costa Rica es un vehículo con muchos desniveles, entonces también incorpora sistemas de autorrecarga como el e-pedal y el frenado autorregenerativo, que lo que nos va a permitir es que el vehículo pues cargue un poco la batería en diferentes situaciones, como por ejemplo cuando vamos bajando en pendientes y la persona va presionando el freno. Podríamos estar hablando de que un vehículo como el Nissan Leaf en tema combinado anda alrededor de unos 270, 280 kilómetros con la batería. ¿Cuánta potencia nos entrega este modelo? Que bueno, es una de las particularidades de los eléctricos. Claro, por supuesto, este viene con 152 caballos de fuerza. Ok, perfecto. Y bueno, nada más que recuerden que son 152 desde el segundo uno que usted pone el pie en el acelerador. Vamos a conocer un poquito más del Nissan Leaf porque ya está María Isabel también
con el asesor de ventas de Nissan para que nos enseñen cómo es el interior, porque en realidad estos vehículos pues son muy diferentes, tienen un diseño particular. Ahí está Isa. Isa, contanos un poco más del nuevo Leaf. Gracias, Beatriz. Sí, aquí estoy de hecho viendo esta maravilla de carro que parece traído de otro planeta, porque como dice Beatriz, tiene un diseño súper exclusivo y muy bonito. Aparte que ya lo eléctrico, ¿verdad?, nos está arropando a todos. Entonces vamos a entrar para conocerlo. Qué lindo. En el caso del Nissan Leaf, es un vehículo súper especial. Hay que ver que el Nissan Leaf fue el primer vehículo de producción masiva para venta al público y por ende es un vehículo que ya tiene mucha historia, ¿verdad? Esta ya, si mal no me equivoco, es su segunda generación con muchísimas mejoras, pero para tal vez hacérselo muy resumido, algo que a la gente le gusta muchísimo es que todas las tecnologías que les he venido hablando a nivel de temas de seguridad en el Nissan Leaf están presentes, ¿ok? Definitivamente el tema de la tecnología eléctrica es hacia dónde vamos y es lo que usualmente a la gente le ha gustado más en esta Expo Móvil, que han habido increíbles ofertas y opciones a nivel de carros eléctricos, ¿verdad? Pero en el caso específico de Nissan Leaf es un producto que ya la gente conoce, que sabe, que puede meterse a internet, puede buscar del vehículo y va a tener esa fuente de información para poder tener ahí una idea de qué está comprando. En el caso nuestro, manejamos un modelo que viene con una batería de 40 kilowatts que nos da una autonomía promedio entre unos 280 y 320 kilómetros. Este vehículo específicamente tiene varios modos de manejo, entre ellos tengo las funciones de manejo normal, la función de manejo regenerativa, que me permite, por ejemplo, dependiendo de la forma en la que yo voy manejando, volver a ingresar energía a la batería para que mi autonomía sea más larga, ¿de acuerdo? Igual tengo un modo de manejo eco, esto para poder rendir más la autonomía del vehículo, y un manejo e-pedal que me permite básicamente manejar el carro con un solo pedal. O sea, el pedal del acelerador me sirve para acelerar y para frenar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Lo otro, exactamente, lo otro es que nuestra batería es una batería conformada por celdas. Si el día de mañana, bueno, aparte que este vehículo cuenta con una batería, digo, una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros en su batería, pero si el día de mañana usted quiere recuperar la autonomía de esta batería, nuestra batería se conforma por celdas y por ende usted podría cambiar únicamente la celda que está dañada y no toda la batería completa. Eso obviamente para darle una larga vida útil a su vehículo, ¿verdad? Los mantenimientos de los carros eléctricos son súper económicos, estamos hablando casi de un 60% menos que un carro de combustión, pero bueno, específicamente el diseño de este carro es muy agradable, el manejo es muy divertido. Recordemos que los carros eléctricos no tienen pérdidas de torque y por ende al momento de acelerar la reacción es inmediata, por ende es un carro muy, muy agradable a nivel de manejar. Y lo que estamos hablando a nivel estético es un carro muy lujoso en el tema de tecnología, seguridad, diseño, espacio interno, que eso es otra cosa que también quiero que vean con respecto al espacio de los asientos traseros y el espacio baúl. Ok, vamos a verlo. A ver, cuéntanos. En el caso acá del Nissan Leaf, es un carro súper espacioso, es un carro donde perfectamente usted va a tener un ancho para poder montar tres personas hacia atrás que vayan perfectamente sentadas, ¿verdad? El baúl es increíblemente espacioso, uno no podría pensar que este carro venga con tanto espacio. Un detalle muy interesante de los carros eléctricos es que ellos colocan su batería en el piso del vehículo y esto reduce el centro de gravedad que el carro tenga. Entonces, por ende, hace que sean vehículos muy, muy, muy estables a la hora de manejarlo y obviamente eso aumenta todavía el tema de seguridad. El espacio baúl, que es de hecho uno de los detalles que a los clientes más les gusta. En el caso nuestro, el vehículo se entrega con un cargador 220 que te permite tener una carga promedio total en unas 9 horas del 100% de la batería, ¿verdad? Bueno, cualquier persona que esté buscando entonces una opción eléctrica, creo que Nissan les tiene una de las mejores opciones que yo he visto en la Expo Móvil. Así que bueno, vamos a continuar con Beatriz a ver cuál es el carro que próximamente ya le vamos a mostrar. Gracias, María Isabel. Nada más para agregar, no habíamos mencionado el precio. Jonathan, ¿qué precio tiene el Nissan Leaf? El Leaf lo tenemos en $43,900. Bueno, perfecto. Y ya para cerrar con broche de oro este en vivo desde Nissan, vamos con el modelo que causó sensación desde el día 1 que llegó a Costa Rica y que tiene una tradición muy importante en nuestro país, y se trata del nuevo Frontier,
que es el pickup de la marca por excelencia y que se ven muchísimo en la calle porque de verdad que la gente lo ha comprado mucho. Jonathan, este nuevo Frontier, ¿qué características tiene? Bueno, mantiene el mismo motor, 2500 turbo diesel intercooler, sistema de inyección common rail y este turbo de geometría variable. Aparte de eso, bueno, cambia la parte frontal, viene con el nombre de Frontier grabado en la parrilla, incorpora los faros Ice Cube con luz LED, así como también cambio radical en la parte interna. Es un vehículo que uno fácilmente puede sentarse y la sensación de la cabina del Frontier es la sensación de montarse en un vehículo premium, pero un vehículo doble propósito. Incrementamos capacidad de carga a 1100 kilogramos y también 3500 kilogramos la capacidad de arrastre. Ok, esos datos son muy buenos cuando se busca un pickup. ¿Cuántas versiones tenemos en este Frontier? En este momento, ahorita estamos distribuyendo tres versiones, la versión XE, LE y el Pro4X, que es el vehículo nuestro aventurero. Que es este gris que estaban viendo en las imágenes de nuestro compañero, porque este Pro4X, la verdad que es muy llamativo. ¿Qué diferencias tiene con respecto a la anterior versión a este? Bueno, el Pro4X lo que trae es básicamente un kit de elementos que hacen que el vehículo se vea más deportivo, aventurero. Incorpora los aros en negro, al igual como la parrilla, los espejos retrovisores, los racks también vienen en negro. El distintivo de la marca, el logo Nissan, viene en color rojo y también viene con costuras rojas internamente y el borde de Pro4X en el asiento del conductor. Jonathan, ¿a partir de cuánto está de precio este Frontier? Bueno, arrancamos desde los $48,900 hasta el costo del Pro4X, que son $59,900. Ok, ese es el dato que ya muchos se podían estar preguntando. Ahora, Isa está también ya en el Pro4X para ir despidiendo esta transmisión y enseñarnos, por supuesto, este nuevo Frontier que tiene pues características muy llamativas y un diseño bastante bonito. Adelante, Isa. Gracias, Bea. Dimos un giro total, ahora nos vamos a todo terreno teniendo esta camionetota al lado. ¿Quién no va a querer tener esta camioneta? La verdad. Hasta a mí me provoca meterme en el barro. Cuéntanos un poco sobre ella. El Frontier es uno de los, bueno, ya todos lo conocen, es uno de los preferidos de Costa Rica. De hecho, para el cambio de línea de este modelo en el año 2016 fue todo un boom completo y ahorita, para hace más o menos un año, tuvo un refrescamiento de línea donde incorporó todas las tecnologías del Nissan Intelligent Mobility, ¿verdad? Que son las cámaras 360, los indicadores de punto ciego. Esta pickup se logra frenar sola en caso de accidente, ¿verdad? También midiendo la distancia que lleva con respecto al carro de adelante. Tiene sensor de abandono de carril por si te vas quedando dormido que te pueda avisar, pero aparte de eso los detalles internos cambiaron, el diseño cambió, agregaron detalles muy bonitos dentro del vehículo que ya hacen que no se vea como un pickup de trabajo, sino que sea un vehículo que puedes usar para una actividad social y que también obviamente puedas ir de aventuras. ¿Qué te parece si lo vemos? Claro, vengan por favor. Ya de hecho al montarse ya uno se da cuenta que se está montando en una todoterreno porque claro. Ya cuesta así como... Claro, totalmente. Y es que este carro estamos sentados ahorita sobre la versión Pro4X, ¿verdad? Es una de las versiones especiales de Nissan. Las motorizaciones nuestras vienen un motor 2.5 turbodiesel intercooler, 188 caballos de fuerza, 450 Nm torque. Manejamos una caja automática de 7 velocidades dual. Esta versión, al igual que las otras, manejan llave inteligente, arranque por botón. Ya manejan también el tema de la cámara 360 que se los pude mostrar en las otras versiones, ¿verdad? Pero aquí también se los puedo ahí, bueno, esta ya es que está descargada. Pero vamos a verla acá a ver si nos permite poderla mostrar. Sin embargo, esta versión también cuenta prácticamente con todas las tecnologías que les comenté de las versiones anteriores. Asientos en cuero, el espacio interno es muy confortable, los materiales también al tacto son muy bonitos, encendido automático de luces, los focos en LED con los 4 LEDs. Es una versión que viene súper, súper chiva, se va a caracterizar también y ahorita les voy a dar chance para que lo puedan ver porque los bordados de los asientos vienen con un detalle en Pro4X que se ve lindísimo. Estoy viendo, tienen bastantes detalles súper bonitos, me gusta la textura, tiene como diferentes formas también, cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Es que eso es un detalle muy bonito, el pickup se ha vuelto ya un carro que ya puedes usar para un tema familiar y que de hecho creo que esa es la tendencia que ha ido tirando al pickup cada vez a ser un carro más famoso, más buscado por la gente. Aparte de eso que los motores diésel tienden a tener muy buen rendimiento de combustible, muy buena fuerza y la gente no quiere perder eso, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo vemos por detrás? Estoy dando la vueltita, aquí vamos.
Nuestra pick-up maneja salida de aire acondicionado en la parte trasera, también viene con el cargador para dispositivos electrónicos en la parte de atrás. Me gusta, cuando explico este carro en el asiento trasero, me gusta mencionar mucho la característica de que nosotros manejamos una suspensión trasera que se llama multipunto. Esta suspensión me permite tener toda la facilidad de poder manejar cargas pesadas, hasta una tonelada, 100 kilos en el cajón, pero siendo una suspensión que no es concha. Eso sí es algo que por A por B los pickups todavía siguen manteniendo, pero específicamente en el pickup nuestro la suspensión viene a mejorar mucho estabilidad, frenado, rebote de suspensión. Entonces ya es un vehículo que te permite utilizarlo en una situación de ciudad sin tener que terminar cansado de manejarlo, ¿verdad? Que era un detalle importante que se presentaba mucho antes. Ok, en la parte de aquí podemos ver también que está cubierta, pero bueno, si nos puedes explicar un poquito. Sí, hay un detalle muy bonito acá y que me gusta mucho mencionarles, las luces traseras ya vienen con proyección LED. Hay un detalle importante, nosotros no utilizamos Duraliner en el cajón, se utiliza una pintura especial que va directamente adherida al cajón, que te permite utilizar cualquier tipo de mercadería, pero la pintura permite aprovechar el 100% de los espacios del cajón, a diferencia del Duraliner, que al ser un molde plástico te va a ir reduciendo, te va a ir quitando algunos espacios importantes a la hora de cargar mercadería, ¿verdad? Manejamos sensores de proximidad traseros, les contaba que esta versión específicamente, la tope de línea, viene con cámara 360, entonces igual tengo las cámaras traseras, las laterales y las frontales. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Le hemos dado un montón de opciones para que usted se decida. Hemos dado todoterreno, más chiquitos, más grandes, medianos, todas las opciones para que usted venga a la Expo Móvil y elija el que más se adecue a lo que usted anda buscando. Vamos con Beatriz. Gracias, María Isabel. Bueno, este fue un repaso por el stand de Nissan, siempre recordándoles que por acá pueden encontrar otros modelos, ¿verdad? Jonathan, recuérdame cuál es el portafolio de vehículos que tienen por acá. Claro, por supuesto. Bueno, iniciamos el repaso con el Qashqai, el Kicks y el March, pero también tenemos el Versa y el Sentra, así también como la línea de trabajo, lo que es microbús, para las personas que necesitan transporte, también tenemos ese beneficio que pueden obtener con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de los tiempos de entrega y todo este caos que se está viviendo en la industria automotriz? Pero ¿cómo están ustedes con respecto a lo que pueden encontrar los clientes? Bueno, sabemos la situación que está pasando el sector automotriz a nivel mundial. Nissan no se queda atrás, sin embargo, pues tenemos ahí un stock para que el cliente pueda aprovechar, no tenga que esperar mucho tiempo. Más bien los insto a que visiten el stand y que visiten nuestros puntos de venta para que puedan revisar con nuestros asesores profesionales de venta la disponibilidad que tenemos, pero no van a tener que esperar mucho tiempo. Gracias, Jonathan. Bueno, ese fue el repaso que hicimos desde Nissan. Los invitamos para que sigan pendientes de nuestras transmisiones el día de mañana, eso del mediodía, 12:30, y al finalizar la tarde, porque vamos a seguir haciendo recorridos acá en la Expo Móvil 2022. Recordarles que va a estar disponible hasta el próximo domingo 20 de marzo acá en el Centro de Eventos Pedregal y que la entrada es de 3.500 colones, que menores de 12 años y adultos mayores no pagan, y que también el tema del parqueo es de 4.000 colones y las motocicletas 2.000 colones. Los esperamos mañana.